Me dio un trabajo sobre Malvina. La Falkland. Malvina, dame el pistolet. Orden 460. Ernesto, me estoy cambiando, abuela, ahora voy. 462. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué hicieron acá? Estamos jugando a la guerra. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas. ¿Usted quiere que yo lo declare no apto mentalmente para liberarse de cumplir con sus obligaciones? No, para nada, señor. Los argentinos están expresando el sentimiento y la emoción. ¿Cuándo volvés? Ahora a las 7, supongo. No, de las islas. Cuando Argentina fue embargada, el único aliado que fue Perú. Los buenos generales se comprometen hasta la muerte. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente. Las Malvinas. Tenemos que tener paciencia. ¿Y? Argentina. Gloria, gloria, aleluya. Al principio fueron muy amables, sí. Después fueron cambiando lentamente. Sí, necesito hacer una denuncia. ¡Hija de puta! ¡Si te vas, dame! ¡Te vas! ¡Dame, vos la concha de tu madre! Abuelo vino mucho antes de que tu papá viniera. Pues ya tendría que haber sido. Hijo terco. ¡Tengo muchas bajas! ¡No puedo seguir avanzando! Mira. Claudia, soy yo. ¡Soldado Boscovich! ¡Parece firme, soldado! Había visto la muerte de cerca. La mía, la de mis compañeros. No podía ofrecerte eso. ¡Métanse la reina del orto! ¿Hace cuánto tiempo que no te veía reír? Mamá, ¿cuándo vas a dejar de ir a visitar una tumba que ni siquiera sabes de quién es? Algún día nos van a permitir ir a las Malvinas a visitar la tumba de Pablita. Querido papá, vos y tus compañeros están donde tienen que estar. En todas partes. Bueno, es una pregunta muy simple, pero no tengo posibilidad de empezar la entrevista sin hacérsela. ¿Por qué se perdió la guerra?